Antes de comenzar el servicio de hoy, les agradecemos por volar con United. Buenos días, ya llegamos aquí a la ciudad de Guatemala. Vamos a hacer un pequeño video de acá del aeropuerto La Aurora, ojalá les guste. Es la 1 de la mañana acá en Ciudad de Guatemala. Dicen que está lloviendo, pues vamos allá a ver. Vean qué bonito todos estos muñequitos. Dicen que esos muñequitos son de la buena suerte. No hay tanta gente porque es de madrugada. Vean, ay, vean qué bonitos. Cada vez que yo paso por acá me gusta seguir grabando porque me gustan todas las fotos y las postales que tienen por acá. Vean allá qué bonito se mira por acá. A pesar de que es la 1 de la mañana, está muy bonito. Bueno, sí, vamos a llegar, vamos para la salida. Ahora no vamos a pasar donde están las maletas porque no traje maleta grande. Así que la salida va a ser bastante rápida el día de hoy. Y vean qué bonito. Estos son los paisajes de acá de Guatemala. Vean, este es nuestro país. Vean, aquí está. Bueno, vamos para afuera. Uy, aquí están las enchiladas, ven. Enchiladas de picado. Ay, sí. Es que me emociona estas fotos, vean. No, este es el de la Semana Santa. Y esta, ¿cómo se llama esto? Jopón. Oh, esta es la comida del jopón. Ay, vean, frijolitos volteados. Vean qué bonita foto. Bueno, vamos a seguir para allá. Ahí me perdonarán que estoy va de voltear para allá y para acá el teléfono, pero quería mostrarle las fotos que están acá cuando vamos saliendo de acá del aeropuerto La Aurora. Donde quiera están esos muñequitos, vean. Y nos dan la bienvenida. Okay, bienvenidos. Ay, qué bonito. Y qué rico se mira eso. Bueno, mi gente, ojalá y les guste este pequeño video que voy a hacer el día de hoy. Vamos a ver cómo se encuentra el aeropuerto porque dice que los elevadores, las gradas no sirven. Entonces vamos a seguir a mirar si siguen igual o ya las arreglaron. Aunque no sé qué. Ay, ahí está el ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama esta? Oh, sí, ¿verdad? El Palacio Nacional, dice. Es que se me olvidó. Pero ya les enseñé ahí
la verdad que está bien bonito. Me encanta venir a mi país. Ya que todos los que venimos, no fuimos de aquí por una u otra razón, pues extrañamos nuestro país. Es muy bonito. Tiene muy... Su cultura es muy bonita y... Este es un lugar... Guatemala es muy turístico. Todo el mundo quiere venir por acá. Porque hay muchas cosas bonitas. La mayoría... Es muy bonito acá en Guatemala, pero pues ustedes saben que nos tuvimos que ir de nuestro país, aunque no hubiéramos querido, pero bueno. Y si tenemos la oportunidad de regresar de visita o a vivir otra vez, pues está perfecto. Estamos saliendo ya. Y vean, vamos por los pasillos del aeropuerto, como que vamos a otro avión otra vez. Vean, aquí hay otro. No han arreglado todavía las escaleras, dice. Por eso lo están mandando a uno para otro lado. Este es casi el mismo lugar, el mismo pasillo donde pasamos anteriormente, pero... Pero van, no sé qué, si van a arreglar acá. Ya lleva mucho tiempo de que las gradas no sirven. Y vean, aquí otro pasillo más. No hay aún la salida porque lo mandan por todos los pasillos. Y vean, seguimos caminando por los pasillos. No llegamos a la salida todavía. Ahora creo que sí. Bueno, acá está, ya está la salida por acá. Después de haber pasado como por 10 pasillos, por fin estamos encontrando la salida. Miren qué bonito. Acá es donde dice bienvenidos a Guatemala. Vean qué bonito se mira este lugar. La verdad a mí me gusta, pero pues qué lástima que nuestro gobierno todavía no haya arreglado las escaleras. Y siga descompuesto todo. Aquí no. ¿Quién sabe? Ya es mucho tiempo que dice que esto no sirve. Vamos a ver si les puedo grabar a la hora de salir para allá. No estoy segura si me van a dejar salir porque la vez pasada sí me dejaron, pero esta vez no lo sé. Así que ahorita les comparto si me dejan para grabar allá cuando ya estamos saliendo. Y bueno, vean, aquí vamos a pasar ahorita. Les quiero mostrar a ver si la señora me deja. Si no me mira, que lo estoy grabando. Muchas gracias, muy amable, gracias. Y vean, ya salimos, solo ni siquiera un minuto tardamos ahí para que nos sellaran el pasaporte. Ya estamos aquí en el área de salida. Gracias. Digo que para allá, United es para acá. Oh. Bueno, vamos acá a ver qué pasa. Están las personas que cambian el dinero, pero los cambian, la verdad que por 100 dólares dan muy poquito dinero, así que no nos gusta cambiar acá. Mejor vamos al banco para más, mejor. Es un mejor cambio. Así que ya estamos acá. Días. ¿Vale? Bueno, vean, así está el aeropuerto a esta hora de la mañana.
aquí es temprano, a la 1 de la mañana, así que ven, siempre hay un poco de gente. En el camino casi no había porque no había salido todas las personas del avión donde veníamos, pero ahorita ya están todas afuera, así que ya estamos en la salida ya. Aquí están todos donde rentan carros, pues si ustedes quieren venir y quieren rentar un carro, desde aquí lo pueden rentar o lo pueden hacer por la aplicación. Y vean, aquí está el señor ya esperándonos para donde rentamos el carro. Buenos días. Gracias. Ahora sí, ven. Ahí nos estaba esperando ya el señor donde rentamos el carro. Así que es bien fácil y no tenemos que agarrar un taxi porque ya saben que andar en un taxi aquí es muy peligroso, así que mejor rentamos el carro más rápido. Por una semana nos cobraron $200, para que ustedes tengan una idea de si quieren venir por acá. Y si ven, aquí venden chucherías también acá en el aeropuerto. Y ahora sí, vean, oficialmente estamos en Guatemala, amigos. La verdad que es una gran emoción haber llegado a este país tan bonito, que aunque nos hayamos ido de aquí, pues eso no quiere decir que no nos siga gustando. Y vean. Y bueno, amigos, ahora sí vamos a dejar este video por acá. Ojalá que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Les invito a que se suscriban a mi canal, que compartan cada uno de mis videos y que me comenten. Muchas gracias y nos vemos a la próxima, amigos. Vamos a estarle compartiendo cada uno de los videos que vamos a estar en toda la semana que vamos a estar por acá en Guatemala. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós, amigos, y a la próxima.